Oigan, ¿y Rodrick? Hola chicos, hoy les traigo un nuevo video y esta vez es mi review sobre el diario de Greg. Y el diario de Greg, o el diario de un chico en apuros, o The Diary of a Wimpy Kid, es la nueva película de Disney Plus de Jeff Kinney, que está basada en el primer libro del diario de Greg. Y para iniciar quiero decir que la verdad me decepcionó la película, más que nada cuando la comparas con las películas live action, pero bueno, luego vamos a hablar de eso. Ahora vamos con que sobre qué trata la película. Y bueno, si vieron la primer película live action, o si leyeron el primer libro del diario de Greg, ya saben de qué trata esta película, pero para los que no se los voy a explicar. Greg Heffley es un niño que apenas va a entrar a la secundaria, pero pues es alguien muy prepotente y muchas cosas. De hecho, los fans del libro y de las películas sabemos eso muy bien, que Greg no es una muy buena persona que digamos. Pero él y Rowley, que es su mejor amigo, van a entrar a la secundaria y ambos tienen mucho miedo de estar en la secundaria, y por diversos problemas en los que se van a meter ambos en la secundaria, todas sus relaciones y todos ellos van a cambiar. Y bueno, ahora sí vamos con lo que dije que me decepcionó esta película si la comparo con el libro y con la primer película original, la live action. Y es que esta película solo dura 58 minutos. Y ustedes dirán, ah, pues está bien, es cortita. No, esto es demasiado corto, ya que 58 minutos, yo nunca he visto, según yo, una película animada tan corta en mi vida. Por lo general, las películas animadas son cortas, sí, pero las más cortas duran más de 1 hora 20. Esto es menos de 1 hora, por 2 minutos, pero aún así es menos de 1 hora. Y para haberla adaptado en 1 hora, está bien, pero le hacen falta esos 20 o 30 minutos de desarrollo que tuvo la primer película, que pues esta no tiene. En esta prácticamente van al grano, no quieren desarrollar los personajes, no quieren hacer nada. Bueno, Greg y Rowley sí los desarrollan, pero ningún otro personaje lo desarrollan. O sea, literalmente dijeron, vamos a hacer esta película sobre Greg y Rowley y no me importan todos los otros personajes, porque literalmente eso fue lo que hicieron. Solo se enfocaron en ellos dos. Y yo, que mi personaje favorito de las películas era Roderick, y que aquí nada más tenga dos escenas, porque eso es lo único que tiene, solo tiene dos escenas, me decepcionó mucho. Y bueno, ahora hablemos de algo más positivo, que vamos hablando de la animación, que la verdad tiene una buena animación. O sea, es una animación muy diferente, porque es más tipo la animación del Capitán Calzoncillos o la de Snoopy y Charlie Brown. O sea que es muy única, porque últimamente todas las películas que vemos son muy similares en cuanto a la animación, y se ven muy bien la mayoría, y esta se ve bien, pero es un plus que se vea muy única. Y antes de continuar con el video, ya he hecho varios videos sobre esta película, sobre el diario de Greg, en mi canal. Hasta ya hice comparación de escenas sobre las películas originales y esta nueva película. Entonces aquí les dejo estos videos. Ahora sí, continuemos. Y por todo esto que he dicho, la verdad, esta película la considero que sí es una buena película adaptación del libro, si es que no hubiéramos tenido ya la primera película live action. Pero al tenerla, aquí yo me pregunto, ¿por qué adaptaron otra vez el primer libro y no fueron directamente con los libros que no adaptaron con las live action? Y si lo único que van a hacer es copiar y pegar del libro o de las películas a estas nuevas películas animadas, la verdad pierdo la emoción por estas películas. Como digo, si le muestras esta película a un niño que no ha visto todavía las películas live action, puede que le guste, pero si tú ya viste las películas live action, no sé si te la recomiendo, porque solo tiene unos cuantos detalles que cambiaron, como por ejemplo en lo de las historietas. De Rowley, en lugar de decir ay caray mamá como en la primera película, ahora dicen gajes del oficio, y unos cuantos detalles, pero son detalles muy mínimos los que cambiaron. En general la esencia es la misma, por lo que no me gustó mucho la película, la verdad. O sea, no está mala, como ya dije, pero yo crecí con las películas live action y eran de mis películas favoritas cuando era niño, por lo que no me gustó que hicieran una copia y pega y quitándole cosas de esa película. Pero bueno, a final de cuentas, la película es una buena película de la amistad, porque prácticamente, como ya dije, de eso trata esta película, sobre Rowley y sobre Greg. Entonces, si lo que quieres es ver una película sobre la amistad, está bien esta película, por lo que por lo mismo se la recomiendo a las familias y a los niños. Y ya si eres muy muy fan de esta franquicia del diario de Greg, también te la recomiendo nada más para que la cheques. Pero especialmente creo que esta película está hecha para las personas que no han visto ni conocen nada del diario de Greg. Yo creo que si yo hubiera visto esta película sin saber nada del diario de Greg, me hubiera gustado. O sea, no es mala la película. Y pues bueno chicos, a final de cuentas, como ya dije, no creo que sea una mala película, pero sí es una copia y pega de las anteriores, del primer libro y de la primera película live action. Por lo que en lo personal, si alguna vez quiero ver otra vez la historia de Greg, lo que voy a hacer es ver la película live action. Si le tengo fe a alguna historia del diario de Greg de estas nuevas películas animadas, es a la ley de Roderick. Creo que en esa pueden hacer algo interesante si las hacen las películas de 1 hora y media, ya no las hagan de 1 hora, porque cortan muchas cosas importantes. Algo que sí quiero decir es que la verdad esta película sí está mejor que la cuarta película del diario de Greg de las live action. Como ya he dicho muchas veces, esa está muy mala, y hashtag not my Roderick. Esta al menos es una película
película muy bien hecha. No que me encante, pero sí está muy bien hecha. Pero bueno, chicos, díganme en los comentarios si ya vieron esta película o si ya quieren verla. Y ya pueden ver la nueva película animada del Diario de Greg o El Diario de un Chico en Apuros, que está disponible solo en Disney Plus. Y pues aquí les dejo más videos que pueden ver, se pueden suscribir. Muchas gracias por ver este video, por todo el apoyo. En la descripción están mis redes sociales para que me sigan. Adiós.